Bienvenidos a un estudio más de la lección de Escuela Sabática, miércoles 2 de noviembre. Él murió por nosotros. Lee Juan 3, 14 al 18 y Romanos 6, 23. ¿Qué nos enseñan en estos versículos? ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 6:23 Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse Juan el Bautista exclamó he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1:29 esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios, antitípico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Hebreos 10:4. Ofrecían sólo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Juan 1.9. Hay una esperanza muy grande para nosotros, queridos hermanos y amigos. Lo leímos en Juan 3.16 y 17. Todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Por eso la pregunta: ¿Qué gran esperanza puedes obtener de estos versículos? Especialmente cuando sientes con razón que no mereces ser condenado por algo que cometiste, pero que. Él ha pagado y que tú y yo solo necesitamos confesar nuestra transgresión y el perdón ha sido otorgado para nosotros. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, Juan 1, 1, al 3, se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros, como sacrificio por los pecados, todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesucristo declaró que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Juan 3.16. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. Hebreos 9.14. Lutero se refirió a la cruz como el altar en el que el Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intersección, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas Hebreos 5:7. Cristo murió una vez para siempre, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca pierde poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia, Cristo para salvarla habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa Ministerio de Curación, página 96. Vuelve a leer Juan 3.16, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por tu nombre. ¿Cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa? Momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar. Gracias, hermanos, por acompañarnos al estudio de esta lección del día miércoles. Los esperamos mañana.